No, weón, yo también estoy cansado aquí de lavar carros, marica, pero no resulta nadie que organice los partes ni nada, marica. Usted me había dicho que aquí íbamos a ganar duro y no ha visto nada. Deje y verá que eso van a llegar un montón de personas. Eso cuando menos piense, eso va a estallar y nos vamos a tapar de plata. Porque ¿sabe qué? La ley está a favor de nosotros y de la ciudadanía. Vamos con todo, mija. Me llamó Efrey y entonces dice a contarme que lo han partido. Y yo soy cansado de aconsejarlo que no se ponga tanto a andar en el carro, que eres un loco para andar. Entonces, ¿cómo le parece? Ahora, ¿quién le va a pagar esa multa a él? ¿Será que esa ratamona que hay por ahí sí le da solución a los partes al spray? ¿O será que se parte pero el hambre que anda en palo como los micos? Uy, ese mono es el que soluciona partes, está bueno, es para que venga y me parta, mi amor, qué rico. Yo no sé qué voy a hacer, estoy aburrido, ¿será que se mande Samuel si mira a solucionar todas esas partes que tengo? Todas esas fotomultas, a mí eso me tiene muy aburrido, ¿no? Yo quiero que ese man me solucione eso. Usted me está diciendo que lo conoce y que él soluciona eso. Y al nivel nacional, que hasta el pelo y hasta la peluca. Bueno, yo necesito que me solucione ya. Ay, amor, yo ya le dije que el papacito de Samuel le solucionaba eso. Todo eso lo tumba, ¿sabes? Todo eso lo tumba, sí, todas esas fotomultas, sí, y claro, eso. Claro, amor. Pues vamos a ir donde él. Claro. Ah, ¿usted qué dice, Beto? Pues usted verá si quiere que vamos a ver si es cierto que tumba esos partes. ¿Y usted qué dice, Lucha? ¿Qué va a servir ese pastirrajao? Tiene más espíritu, quién sabe de qué, que parte o no sirve para nada. Estás que se parte, pero del hambre. Oh, Angie, ¿entonces qué hacemos? Vamos donde ese mono que está bien rico. Ah, usted quiere ir es porque está rico, no para que me solucione los partes. Ustedes me defraudan cada día, familia de locos. Bueno, bueno, ya llegamos. Uy, como si este es el man el que me va a quitar el parte, por vida, ¿no? Sí, vamos a ver. Sí, sí, llegaron donde es. Eso era lo que yo necesitaba, Samuel, que usted me solucione todas esas partes. Debo 4,000,000 y pico. Estoy cansado, yo ya no puedo ni salir. Me da miedo que me embarguen mi cuenta. Por favor, solucióneme eso. Por eso me lo recomendaron, Samuel, y por eso estoy acá. Listo, vamos con toda, pues. Claro, es que llegó donde era, llegó en el mejor momento. Vamos a trabajarle eso, pero de una. Usted debe 4,000,000 de pesos, pero vamos a hacer que eso baje lo más posible. Le vamos a empezar a trabajar lo más pronto para que cuando menos piense no tenga nada, no tenga ninguna deuda y no se preocupe porque lo van a embargar o porque le van a quitar sus cositas, porque aquí no vamos a permitir que pase absolutamente nada de eso. Bueno, ya sabes, estamos ubicados en la ciudad de Medellín, se atiende a nivel nacional todos los servicios requeridos con los trámites, impuestos, multas y demás. Es el Efrey, el Efrey, el Efrey, el Efrey.